Muchos estudiantes de escuelas públicas en California no van a volver a clases físicamente en agosto. Los distritos escolares de San Diego y Los Ángeles no consideran que sea seguro el hacerlo, tanto para alumnos como para el personal docente. Norma Ribeiro nos amplía la información. It will not start with students at school facilities. Que no regresarán a clases en persona unos 700,000 alumnos el próximo 18 de agosto es lo que anunció hoy el superintendente de las escuelas públicas de Los Ángeles. Y después de estar por meses ausentes en los salones, es lógico que esto va a traer repercusiones en su educación. Se van a atrasar, eso sí lo sé, pero también como padres y los maestros, yo pienso que también vamos a trabajar más duro. Se atrase un poco. La vida de ese niño vale más. También se anunciaron medidas para ayudar a niños y jóvenes a mantenerse a flote en los estudios. Se implementarán tutorías personalizadas. Tal vez después de la escuela y también sábados, todo dependiendo, y que nos iba a dar más información ya para la primera semana de agosto. Tras el anuncio de hoy, padres que no tienen con quién dejar a sus hijos han empezado a buscar alternativas. Hay unos que dicen, pues ni modo, voy a tener que dejar mi trabajo para poder cuidar de mis hijos. Sé que hay otros padres que están juntándose con ya sea familiares o vecinos para hacer una escuela, por ejemplo, en sus casas y así turnarse. Tenemos que buscarle cómo ayudar a esas familias, porque incluso nosotros estamos insistiendo que se les dé ayuda financiera. Faltando unas 5 semanas para el regreso a clases, maestros y padres piden más entrenamientos para este nuevo reto. Hay que hacer todo posible de todas partes, ya sea padres, maestros, estudiantes, para aprender qué es lo que se va a tener que hacer. Paciencia, eso es lo que voy a sugerir, mucha paciencia. Las clases a distancia podrían mantenerse así por un tiempo indefinido hasta que los casos del COVID-19 bajen significativamente. Pasen, por ejemplo, 21 días que hayan bajado los casos, que ya se mire que el problema se está controlando. Norma Ribeiro, Telemundo 52.